Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos a todo lo que queda de nuestro pueblo, que ya habréis visto que es bastante, a pesar de la catástrofe que hemos sufrido. A veces las catástrofes nos hacen tomar conciencia de lo que somos, dónde estamos y el riesgo en el que vivimos. A raíz de esta hecatombe, hemos descubierto, por ejemplo, que tanto Moguer como Almonte lideran el ranking andaluz de los municipios con más riesgos de incendio, pero de esto se sabe ya desde hace años, al parecer. Y el riesgo, pues, se hizo carne y nos pasó lo que nos ha pasado hace unos días. Este encuentro con compañeras y compañeros de otros municipios del entorno de Doñana debe servir para, entiendo yo, o mi pueblo reclama, que aportemos propuestas, soluciones, visiones diferentes y, por supuesto, complementarias que nos ayuden a prevenir y a evitar que en un futuro esto se pueda volver a producir. Y nada más, aquí hay gente con mucha más competencia que yo para hablar de este asunto. Decir que mi pueblo también se ha movilizado, ha surgido una plataforma ciudadana en la que los hombres y las mujeres de Izquierda Unida también nos hemos sumado para defender nuestro territorio, para exigir a las administraciones respuestas y para trasladar una imagen de, al menos de Mazagón, mucho más positiva de la que se está dando. Pedimos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que transmitan en las redes todo lo que ha quedado, que por favor vamos a parar de transmitir fotografías del incendio, que ya nos las sabemos, sabemos que esto ha sido tremendo, pero este pueblo necesita mirar hacia adelante, coger fuerza y sobre todo saber qué es lo que hay que hacer para que esto no ocurra nunca más. Y nada más, le doy la palabra a mis compañeros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha dicho Carmen, se trataba de Izquierda Unida tras el incendio y tras lo que el cúmulo de problemas que surge en una comarca como esta, y quizá el incendio es un detonante de algo que se venía fraguando ya hace mucho tiempo. Os recordaréis que hace un mes estuvimos aquí, precisamente dando una charla sobre el tema del gasoducto y los peligros que suponía para esta comarca y para Doñana el tema del gasoducto. Pusimos el cartel ese, una campaña, hubo una movilización, bueno, pero que ese era uno de los problemas y a lo mejor era el más chico. Hay problemas todavía más graves que el propio gasoducto y ahora se ha demostrado. Y Izquierda Unida lo que ha hecho hoy, iba a estar aquí el coordinador andaluz, Antonio Maillo, al final tiene un problema y no puede acudir. Pero bien, me ha dicho que os salude y que disculpara su no ausencia, pero lógicamente le trasladaremos las conclusiones que saquemos de este encuentro. Aquí hay concejales y alcaldes de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, están los coordinadores provinciales de esas tres provincias, hay ciudadanos de Mazagón, algunos conozco y otros no conozco, pero que se presentarán cuando empecemos a hablar cada uno, se presenta y punto. Y lo que pretendíamos era fraguar una posición política como Izquierda Unida, con la cooperación y con la opinión de gentes que además de estar en el campo político, se mueven en el campo institucional, en el campo ecologista, o que simplemente están interesados por la naturaleza y que pudieran aportar. Pues aquí hay dos problemas. Una cosa es el desastre que ha supuesto el incendio y que ha puesto en evidencia todos los riesgos que había y la falta de un plan para muchas cosas, entre otras cosas, de evacuación y de muchas cosas más, pero además de eso ha puesto en evidencia que aunque nos creemos que la naturaleza se defiende a sí misma, cuando está al lado del hombre hay riesgos evidentes que hay que prever y que hay que intentar poner medidas concretas. Y lo que se trata es de elaborar una propuesta entre todos, recogiendo opiniones, recogiendo datos, informes. Ahora Pepa, como responsable del área andaluza de medio ambiente de Izquierda Unida,
pretende al menos poner los cinco o seis cosas que podemos estar de acuerdo todos y ver en qué no estamos de acuerdo para efectivamente fraguar una posición, ¿no? Y más que nosotros hablar mucho, lo que queremos es escuchar mucho y ver si entre todos somos capaces de elaborar esa propuesta que luego vamos a ser, evidentemente, lo que vamos a defender en los parlamentos, en los ayuntamientos, en Europa y donde sea. Porque creemos que hay que empezar a tomar postura, a lo mejor un poco más valiente que hasta ahora, sobre en defensa de un espacio como Doñana, ¿no? Yo sin más, porque si no, hablamos mucho y no escuchamos nada. Por lo tanto, te doy la palabra, hará un pequeño resumen y a partir de ahí hablamos todo y nos presentamos todos y todas. Bueno, una pequeña aclaración. No es exactamente, o sea, lo que yo intento aportar aquí desde el área andaluza de medio ambiente es un poco aquellos aspectos de la problemática del espacio natural Doñana globalmente, no solamente del Parque Nacional ni del Parque Natural, del espacio natural Doñana, que de los aspectos en los que, en mi opinión, por las diferentes fuentes que me han llegado, pues suponen puntos de consenso, es decir, problemas que Doñana tiene que parece ser que todo el mundo está de acuerdo en que esos problemas existen, ¿vale? Y luego algunos otros aspectos que también me han llegado, que os los informo aquí, que bueno, pues me han llegado por dos o tres sitios, con lo cual no os puedo decir exactamente si todo el mundo opina que eso es así o no. Lo que quiero decir, el motivo de esto es simplemente intentar que este encuentro pues sea lo más fructífero posible, en el sentido en que sí, aquí se plantean cosas que más o menos pues ya todo el mundo sabe, pues nos ahorramos intervenciones que las vengan a aportar, ¿eh? Si de esas cosas que se plantean hay cosas que añadir o hay cosas que objetar, pues por supuesto para eso estamos, ¿eh? Decir también que yo, como área de medio ambiente, pues he intentado que asistieran aquí pues el máximo de colectivos posibles, ¿eh? Y de personas que me parecía que podían aportar, al margen de nuestros concejales y nuestros cargos públicos de Izquierda Unida y nuestras asambleas locales. Y bueno, pues concretamente VVF estaría muy interesado, pero hoy estaba precisamente en una reunión, y Juanjo Carmona estaba en una reunión sobre incendios en Portugal, que como sabéis pues ha sufrido un incendio todavía peor porque ha tenido un coste en vidas humanas tremendo. Ecologistas en Acción estaba hoy en la convocatoria que hay en Huelva sobre la convocatoria ciudadana de manifestación por precisamente de protesta por el desastre de Doñana. Y Greenpeace, en principio, les parecía muy interesante, pero no sabían si iban a poder asistir y hasta este momento no sabemos más. Fuegos Nunca Más, Juan Romero está a punto de llegar, que también dijo que sí que asistiría, y pues no sé si me dejó alguien. Bueno, Los Verdes, que en su momento, Corriente Verde Andalucía, aquí tenemos a Vicente Jurado y a su compañero que no conozco, no tengo gusto, que luego si acaso pues que se presente. Por lo tanto, bueno, pues un poco la idea era esta, que la gente luego cuando intervenga vaya presentándose para que sepamos un poco pues quiénes estamos aquí, a cuánta gente representamos, por así decir, quiénes aquí hoy estamos. Y paso directamente a simplemente leeros los cuatro o cinco puntos que de lo que a mí me ha ido llegando, no solamente a lo largo de estos días, sino en el tiempo, porque en el área de medio ambiente tenemos un grupo de trabajo que es Grupo Doñana, en el que hay representantes de los diferentes municipios, de las diferentes asambleas locales. Hemos ido trabajando muchos temas y hay cosas que se repiten sistemáticamente. El más global, y yo creo que en cierto sentido el más importante, puesto que condiciona a todos los demás, pero es mi opinión, por supuesto, se refiere a la gestión del espacio natural de Doñana. La opinión general es que el equipo gestor practica un modelo de gestión autoritario y político en su sentido más partidista, que algunos comparan con los tiempos decimonónicos del Ducado de Medina Sidonia, generando descontento en todos los niveles de la administración del espacio natural de Doñana. Los intereses personales, los padrinazgos, los intereses de imagen a corto plazo del Gobierno de la Junta de Andalucía primarían, según estas opiniones, sobre el proyecto colectivo que representa el espacio natural de Doñana. Las personas que desempeñan la función pública, tanto los funcionarios como los técnicos de las empresas públicas, ven en muchas ocasiones silenciados sus informes
y sus actuaciones. Y ellas mismas, esas personas, se ven en muchas ocasiones condenadas al ostracismo si trabajan con independencia. Esto es un retrato que a nosotros nos llega desde muchos frentes, desde funcionarios, desde colectivos, etc. Por lo tanto, modelo de gestión autoritario y partidista y alejado de la población. El modelo forestal implantado, también ahí parece haber un consenso general de que el modelo forestal implantado, que se basa en monocultivo de pinos, que se hizo sobre el anterior monocultivo de eucaliptos, no es precisamente el más adecuado para la conservación del espacio. Tenemos informes, además, de que a lo largo de estos años hay diferentes informes técnicos, trabajos científicos, incluso tesis doctorales sobre la ecología del espacio forestal y que han sido sistemáticamente ignoradas. Y también hay un consenso general desde el primer momento en que se debería de caminar hacia un modelo de mayor diversidad forestal. También parece haber un consenso en el tema de que existe un déficit de inclusión del patrimonio natural, de patrimonio cultural en la gestión del espacio natural Doñana. Y ese déficit de patrimonio cultural ahonda en la desvinculación de las personas de la comarca con su cultura y ahonda en la pérdida de identidad. La conservación de esta pérdida de identidad podría contribuir a una mejor conservación del espacio natural porque contribuiría a una mayor vinculación de la gente con su territorio. Sabemos que existen proyectos globales muy interesantes en esta dirección de la inclusión del patrimonio cultural en la gestión global del espacio natural que están en su mayoría aparcados. El control democrático del espacio natural Doñana es otro déficit importante, el control democrático a través de su famoso, ¿cómo se llame?, Consejo de Participación, no funciona. Sigue siendo también un modelo autoritario en el que se cesa y se nombra al presidente del Consejo del Patronato, como el nombre que reciba, que yo me lío, pues como pasó en su momento con Ginés Morata porque se opuso al oleoducto, todo un premio Príncipe de Asturias en biología, que es cesado automáticamente por haber levantado la mano en público contra el oleoducto y al día siguiente pues nombran a Felipe González que nos mete el proyecto de gas subterráneo, ¿no? Por lo tanto, si eso se hace en un consejo de participación, si eso es control democrático de la gestión del espacio natural de Doñana, pues yo soy Cleopatra, evidentemente, y a todas luces se ve que no es el caso. Existe también, según los diferentes informes, una contradicción permanente entre empeñarse en poner figuras de protección restrictivas, menos restrictivas, súper restrictivas, ampliar esas figuras de protección y al mismo tiempo apoyar proyectos industriales dentro del espacio natural. Y eso ha ido ocurriendo conforme hemos ido ampliando la reserva de la biosfera, hemos ido también ampliando y sobre todo nosotros desde Huelva lo vivimos muy, muy claramente desde la parte occidental, como desde la parte occidental la convivencia con el espacio de Doñana es una convivencia dificilísima en la que sistemáticamente estamos viendo cómo avanzan proyectos industriales. El otro punto en el que parece también hay acuerdo general es la falta de ordenación del espacio forestal, por lo menos en su zona occidental, como consecuencia de la colonización descontrolada e ilegal, con cambios de suelo para avance de cultivo de fresas. Por lo tanto, eso conlleva estaciones de bombeo, conlleva chiringuitos para aperos, bombas de extracción de agua, etcétera, etcétera, conducciones de luz, todo sin la ordenación necesaria que separe y que proteja a la zona forestal de lo que es la zona de agricultura industrial. Esto en lo que se refiere a cuestiones globales del parque natural que parece que todo el mundo está de acuerdo en que son auténticos problemas. Algunos otros aspectos que no disponen de los cuales no tengo constancia de que gocen de tanto consenso son
Que se está produciendo una descapitalización en el sentido monetario del espacio natural, porque con el tema de los recortes, pues los fondos finalistas que vienen incluso del Estado central y que deberían de ir a Doñana van a una caja común de la Junta de Andalucía, donde se distribuyen y se usan para la gestión de la naturaleza en general, para cualquier espacio protegido, lo que redunda lógicamente en una disminución de los presupuestos en el espacio de Doñana. Parece que también existen informes en el sentido de que la gestión de la biomasa, la explotación de la biomasa del espacio natural, los criterios de poda y de tala, etcétera, están en manos directamente de las empresas madereras, no están controlados por los técnicos de la Junta de Andalucía. Y también algunos otros informes en el sentido de que parece que el fuego ha guardado poca relación con el estado de limpieza de los montes y más relación con las temperaturas y con las direcciones de los vientos. Es decir, parece que existen, por los trabajos de campo que de momento se han hecho, parece que el fuego ha estado más controlado por el viento que por la existencia o no de una gran masa seca de herbáceas o de estrato arbustivo. En lo que se refiere al fuego así, en sí, y la lucha contra el fuego, también existe un gran consenso en lo que se refiere a la situación laboral de los equipos del Infoca, ¿vale? Es decir, es una situación absolutamente en precario, ¿eh? Una situación por la que se lleva luchando durante mucho tiempo para que tengan unos puestos de trabajo dignos y que no se ha conseguido, y que eso evidentemente tiene que repercutir lógicamente en la efectividad y en la capacidad de trabajo, aparte de lo que supone como problema social. Y luego también he recogido, porque lo he leído, pero yo no tengo informes directos sobre ese asunto, la queja que han presentado los bomberos del consorcio en cuanto a que no fueron movilizados en este incendio y en cuanto a que también en ese caso estaríamos asistiendo, parece ser, al mismo modelo de gestión autoritario y de clientelismo político que caracteriza a todo el espacio de Doñana y que en este caso pues caracteriza a un consorcio que no tiene nada que ver con Doñana en sí, ¿eh? Pero bueno, tampoco nos sorprende, porque a fin de cuentas todo el tema del clientelismo dentro de la Junta de Andalucía después de 40 años de régimen estamos acostumbrados. Pero es un tema del que no sé nada, ¿eh? Lo recojo porque yo he recogido todo lo que me ha ido llegando y lo recojo porque me parece que eso es un tema importante, pero seguro que hay gente aquí que tiene más información al respecto. Hasta aquí lo que yo he podido recoger y lo que yo os presento, que no es ni muchísimo menos un guión de trabajo, ¿vale? Yo creo que aquí deberíamos de abordar pues, dos cuestiones. Una cuestión, los problemas generales de conservación de Doñana y las políticas que se deberían de abordar. Los problemas que se plantean a nivel de los municipios, que para eso tenemos aquí a gente de los diferentes municipios. El grado de acuerdo o diferencia con esta serie de, digamos, de planteamientos previos. Y, por supuesto, luego un apartado muy concreto relacionado con el combate del fuego. O sea, de las políticas antiincendios, ya no solamente en Doñana, sino lógicamente en todo nuestro territorio forestal. Y hasta aquí. Se abre el turno, ¿no? ¿Os parece? Abrimos un turno de intervenciones. Turno de intervenciones y quien hable un poco de ese presente y demás. Palabras sobre el tema, para abundar sobre este primer diagnóstico que ha hecho aproximado de las cuatro o cinco cosas que podemos coincidir con pequeños matices, pero coincidimos casi todos, y luego un poco opinar sobre eso y al final pues terminar también en otras cosas más, como ha dicho Pepa, ¿no? Pero bien, palabras, porque se trata de que hablemos todos, no que hable Pepa o yo, sino que... Yo voy a introducir algún elemento. Pedro Jiménez, coordinador provincial de Ciudad. Sí. Bueno, decía que a lo que ha planteado Pepa, yo añadiría algún elemento más de reflexión, y es todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad de las personas, ¿no? Es verdad que el espacio natural es fundamental, pero aquí ha habido también un componente que me da la impresión de que se está quedando un poquito al margen, y es todo lo que tiene que ver con la seguridad y con la vida de las personas, ¿no? Estamos en Mazagón precisamente porque
ha sido un núcleo afectado directamente y que además en un momento determinado llegó a correr un riesgo cierto para la vida y la seguridad de las personas, ¿no? La reflexión que tenemos que hacer es qué ocurre con los planes de evacuación, qué ocurre con los planes de emergencia, qué hubiese ocurrido en el caso de que el viento, en lugar de haber soplado en esta dirección, hubiese soplado en la contraria, con el polo químico que tenemos a muy poquito espacio de aquí, ¿verdad? Con las reservas de Nagat, con la refinería, con todas las instalaciones industriales que están ahí. Y yo creo que es un elemento que tenemos que añadir a la reflexión y al debate para no alejarnos tampoco excesivamente de las preocupaciones de muchas personas que durante estos días han visto en riesgo no solamente el espacio natural, no solamente la reserva, sino también su propia seguridad y su propia vida, ¿no? Lo digo porque junto a la denuncia del Consorcio Provincial de Bomberos de que ante el ofrecimiento para intervenir en el fuego se despreció su participación, hay que sumar también la propia queja pública de la Mesa Provincial de Protección Civil, que también ofreció sus servicios y también se despreció los mismos. Y sin embargo, bueno, pues vemos qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en el camping de aquí de Mazagón, muy cerquita de aquí, y qué ocurrió con las propias personas que viven en Mazagón, ¿no? Que casi por iniciativa propia tuvieron que tomar decisiones y ponerse a salvo ante el peligro inminente que suponía la cercanía de las propias llamas, ¿no? Yo creo que ese elemento, insisto, tenemos que sumarlo también a la reflexión general de los puntos que ha planteado anteriormente Pepa Vila y con los que yo, lógicamente, coincido plenamente. Hola, bueno, Marco, alcalde de Zalamea. Que las especificaciones no las conozco. En esto hay toda una reflexión en los incendios generales forestales, ¿no? Y es, por un lado, la falta de ordenación del territorio que existe, y después una cosa que va a ligar intrínsecamente con el abandono del mundo rural y la despoblación. Incendios, cuentan los mayores, que ha habido toda la vida, y seguramente con menos medios para extinguirlos que ahora. Pero es verdad que antes, pues cada, me atrevería a decir, cada 500 metros había una casa en el campo, había gente y se quedaban todos en conato. Estaba el campo trabajado, además de estar limpio, pues había gente viviendo que sofocaba, ¿no? Hoy el abandono del mundo rural, la casi heroicidad que supone vivir en un pueblecito, pues hace que haya un abandono por la falta de servicios, de empleo, etcétera, 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 y que a la vez provoque que los campos sean prácticamente una acumulación de combustible para los incendios. De modo que yo pienso que dentro de nuestra posición política tendría que ir ligada a en qué circunstancias se encuentra el mundo rural, qué posibilidades hay de trabajo. Se oye bien, ¿no? No, lo quito, ¿no? No hace falta. Al mundo rural, también el tema del PER, también el cómo se trabaja en las zonas forestales, que no es lo mismo que las agrícolas. En fin, toda una tesis que hay que viene a decir prácticamente que los incendios los ha habido, pero los va a haber más, porque el ser humano está poniendo todo de su parte para que haya más incendios. Y esa famosa frase de que los incendios se apagan en invierno es verdad, pero no solamente significa que haya gente del Infoca trabajando, haciendo cortafuegos, que también significa que una persona que viva en el campo pueda tener un salario digno para vivir y que no sea un mártir el hecho de estar trabajando y de tener ganado, como hoy por hoy, por ejemplo, sucede. Y además, a todo esto hay que añadirle la falta, perdón, de sensibilidad que tiene la Junta de Andalucía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esperemos que nunca pase, pero en una finca que hay en el término municipal de Zalamea de 6.500 hectáreas, que se llama el Alto Los Barreros,
tenemos presentado una propuesta a la Junta de Andalucía de Forestal, tenemos presentado una propuesta a la Junta de Andalucía para que la deje al régimen de cooperativa, de concesión, de lo que sea, a Zalamea, de modo que no sería el pastizal que es. Por supuesto, no es para cambiar la agrícola, es para que siga siendo forestal. Y una de las cosas que tenemos que es preciosa es cortafuegos naturales a base de ganado, donde te evitas el meter, por ejemplo, maquinaria, que son los causantes en muchos casos de los incendios, ¿no? El tema de las chispas y tal. Y por otro lado, pues conviven o coexisten el hacer cortafuegos y estar preparado para el incendio con que haya ganado y que la gente pueda vivir, ¿no? Quiero decir que hoy por hoy la Junta de Andalucía, como tiene enfocado el monte, las zonas forestales, es como una cosa que tiene allí, que le cuesta dinero mantenerlo, que por cierto siempre hay algún primo que tiene una empresa que se dedica a alquilar maquinaria para la limpieza y ese tipo de cosas, y poco más, ¿no? Y en Andalucía hay suficiente monte público para que el cuidado de ese monte público genere una serie de peonadas impresionantes que además fijaría población en el mundo rural. Un poco más. Yo soy Rafa León, militante de Izquierda Unida y de Ecologista de Nación. Y bético. Voy a empezar por una cosa que ha comentado Pepa al final, que es el tema de que el incendio no ha tenido tanto que ver con el estado de limpieza como con las condiciones atmosféricas, digamos, que se daban en el momento, altas temperaturas, altos vientos y mucha sequedad, que evidentemente son tres factores esenciales para que se produzcan incendios y para que se propaguen con más rapidez. Pero también es cierto, yo no sé el estado de limpieza que estarían estos montes, pero también es cierto que a iguales condiciones en un monte limpio el incendio se propaga menos rápidamente y es más fácil de extinguir que en un monte sucio. Yo traigo aquí un montón, yo llevo muchos días dándole la vuelta a la cabeza con este tema y traigo muchas cosas aquí de las que podría hablar. Voy a intentar no hablar de todas y no sé muy pesado, pero soy. En primer lugar, otra de las cosas que ha comentado Pepa es el tema de qué gestión se va a hacer a partir de ahora en la zona incendiada para su recuperación. Aquí hay dos posturas, la postura de la reforestación pura y dura y la postura de la rehabilitación del espacio natural. La política de reforestación sería cometer el error que se cometió cuando en su fecha se repobló todo este espacio de pino para los intereses de la industria maderera fundamentalmente y en tiempos de genocida, ¿no? Nuestro querido genocida. Esta catástrofe, aun siendo muy grande, nos ofrece una gran oportunidad, tal vez sea la última, y es la oportunidad de repensar no la política de gestión de bosque, sino muchas políticas. Hay que repensar muchas políticas. En cuanto a la restauración, se han quemado zonas de gran interés ecológico, el medano del Asperillo, el Abadario, pero sobre todo se ha quemado una zona de pinos que, como interés ecológico, tampoco tenía tanto. Era el colchón de Doñana, como ha dicho Pepe Fiscal, etcétera, etcétera. Pero su interés ecológico no era tanto. Vamos a cometer las tareas de restauración ambiental para dos cosas: para ganar en calidad ambiental en el espacio y para evitar o tratar de evitar, los incendios son inevitables, pero tratar de evitar en la medida de lo posible que se produzcan nuevos incendios. ¿Esto qué supone? Una restauración ambiental no en base a una masa monoespecífica de pino, que además es una especie muy proclive a arder y arder con virulencia, sino había que, esto lo tendrían que estudiar los técnicos, hacer una restauración más en modo de mosaico, con masas diferentes, en donde sea posible en base a quercinias que son más resistentes al fuego y rebrotan con bastante facilidad después de un incendio, y también ver en qué zona es posible que haya restauración natural sin necesidad de demasiada labor, porque
el fuego es digamos, un estrecho amante del bosque y de los montes mediterráneos. Muchas veces un incendio es positivo en el sentido de que se regeneran masas frescales, etcétera, etcétera. Entonces, habrá zonas en las que no sea necesario actuar y habrá zonas en las que sí. Y habrá zonas, como el médano de las Perillos, que antes de acometer cualquier tipo de reforestación, restauración, como lo queramos llamar, habrá que velar porque más lluvia no se produzcan procesos erosivos que se lleven por delante parte del médano de las Perillas. En base, pues, no sé, a una repoblación, en principio, provisional de herbáceas, no sé, eso los técnicos son los expertos. Repensar el tema de la política forestal, de restauración ambiental en los espacios forestales. También hay que repensar las políticas de ordenación del territorio. Este espacio es paradigma de lo que son malas políticas de ordenación del territorio. Malas políticas de ordenación del territorio que no han tenido en cuenta la capacidad de carga del territorio para usos productivos, fundamentalmente el tema de presa y demás, que están secando el acuífero. Porque este incendio, habiendo sido una gran catástrofe, no es el mayor incendio que ahora mismo, en este momento, se está produciendo en Doñana. El gran incendio que se está produciendo ahora mismo en Doñana es el de las aguas subterráneas. Un incendio que no hay bombero que lo pare, ni hay reforestación posible. Es un incendio que hay que pararlo en los despachos oficiales. Habrá que ver si estamos dispuestos. Este fuego se restaurará. El tema del acuífero, si sigue en el estado actual, va a acabar con Doña. Otro tema con el coincido con Marco es el tema del aprovechamiento del monte y de los espacios naturales, ¿no? Como somos muy modernos, hemos acabado considerando los espacios naturales como grandes santuarios, pero santuarios sin fieles ni devotos, macho, santuarios vacíos. ¿Eso a qué lleva? Eso a qué lleva a que el monte no se limpie, a que las poblaciones locales se vayan porque no tienen donde caerse muertos y a que se produzcan incendios forestales. Ese es otro modelo que tenemos que repensar en el sentido que hablaba Mar. En cuanto al tema de la ordenación del territorio, me ha llamado mucho la atención eso, que se produjera esa filtración cuando todavía no estaba concluido el informe y demás, de que el incendio había tenido el origen en una carbonera, en una empresa carbonera. Pudiera ser, pero vamos, todos hemos visto fotos en que se ven varios focos a bastante distancia uno de otro. La carbonera, por lo visto, era una carbonera móvil. Es posible. De todas formas, yo estaba viendo fotos aéreas de esa carbonera y me parece que está bastante bien gestionada en cuanto a los perímetros que hay limpios, hasta la masa forestal. En cualquier caso, se haya producido el incendio por una negligencia en esa carbonera o no, creo que sería también necesario repensar dentro del tema de ordenación del territorio cómo una carbonera está implantada dentro, yo he visto la foto, alucinante, dentro de un espacio forestal en base a masas de pino, con la capacidad que tiene eso para propagar incendios. En cualquier caso, la negligencia ha sido, la primera ha sido de aquellos que han permitido que esa carbonera esté en ese espacio, en medio de un espacio forestal. Y de momento me voy a callar y después, si acaso, si hay más palabras para no ocupar yo todo el tiempo, después, si acaso, hablo de más cosas que tengo aquí, muchas de las que podría hablar. Si alguien las dice, pues ya no las tengo que repetir. O digo, ¿tienes acuerdo? Vale, muchas gracias. Jorge, alcalde de Tres Mujeres. Ya no me presento, entonces. Bueno, soy Jorge Rodríguez, alcalde de Trebujena. Por supuesto, un placer estar aquí, aunque
mucho diréis que hace el alcalde de Tebujena aquí en vuestro pueblo, ¿no? En vuestro entorno. Pues sencillamente porque somos vecinos. Somos vecinos porque a pesar de tardar 2 horas y cuarto de llegar aquí en un vehículo, apenas estamos a 40-50 kilómetros de distancia y compartimos el entorno de Doñana con vosotros. Cosa que a lo mejor al otro margen del río parece un poco extraño, pero una de las principales singularidades de nuestro pueblo es que desde siempre históricamente hemos considerado que estamos en el entorno de Doñana, no por una consideración como pueblo, sino porque es una realidad. El paisaje, el entorno que hay en nuestro municipio es prácticamente idéntico al de Doñana. En algunos casos, y por algunas cuestiones de las que se han explicado aquí desde el punto de vista del ecosistema y ecológico, a la zona de las marismas de Trebujena suelen ir muchos animales, muchas aves, que parece raro lo que voy a decir, que en algunas épocas del año se sienten incómodas en Doñana y se escapan y van a las marismas de Trebujena, con lo cual para nosotros el entorno de Doñana y el cuidado de Doñana es fundamental para el entorno de nuestro pueblo y para el sentir general de nuestro municipio y de nuestro ecosistema y nuestros espacios naturales que también los tenemos, incluso con actividades económicas en torno al mundo del río, de la acuicultura, que son perfectamente compatibles con la situación actual del ecosistema. Y venía fundamentalmente a trasladarlo a vosotros nuestra solidaridad desde el pueblo de Trebujena, porque evidentemente es muy mediático cuando salen las fotos del fuego y la gente que ha estado en peligro, los campings, los hoteles, la gente que ha sido desalojada, pero yo creo que trasladar la solidaridad porque desde ese momento en nuestro pueblo son muchos los vecinos, muchísimos, los que están planteándose de qué manera pueden ayudar, ya sea a la reforestación, restauración, a las medidas que vayáis a tomar, porque entre otras cosas entendemos de que las medidas deben de nacer de este entorno, ¿no? Deben de nacer de la gente que lo ha vivido, que lo sigue viviendo en primera instancia. Y lo que quería trasladar es que entendemos que es fundamental, evidentemente, saber el origen del fuego, saber en qué medida se puede prevenir los incendios forestales aquí en vuestra zona directa, pero que influye, a toda Europa entera, ¿no? Porque y a la migración de las aves y a todo el entorno del Mediterráneo, pues influye, ¿no? Pero de forma directa también influye a muchísimos pueblos que, aunque parezca que estamos lejos, estamos muy cerca de vosotros y estamos acostumbrados a vivir en un ambiente muy parecido al vuestro. Con lo cual, trasladaros nuestra solidaridad como pueblo y mostrar nuestro total apoyo. Y os digo que tanto la gente de los colegios como los centros educativos y gente a título individual, asociaciones, colectivos, estamos dispuestos a venir cuando lo estiméis oportuno a participar con vosotros de las acciones que hagáis, ya sean movilizaciones, charlas en este caso como la que estamos viendo hoy, pero fundamentalmente hay muchísima gente, os diría que cientos de personas de nuestro pueblo que están dispuestas a venir aquí a plantar árboles, a hacer reforestación, a hacer restauración, y algo que creo que consideramos muy importante es que si el análisis que hacemos todo el mundo, que prácticamente es el mismo, el análisis que hacemos los ciudadanos y que hacen los técnicos, es que el diagnóstico lo tienen claro, el problema es que se desoye por las autoridades competentes, ¿no? De que no se les presta la suficiente atención o los suficientes medios. Yo lo que propongo aquí es que sean las soluciones que sean, que evidentemente serán los técnicos, los grupos ecologistas y la gente que entienda de muchísimo del entorno de Doñana, las que tienen que proponer a la ciudadanía las posibles soluciones. Y la ciudadanía debemos de pegar nuestros pasos de forma independiente a través de plataformas, movimientos sociales, movimientos colectivos, donde vengamos a hacer lo que Doñana necesita que hagamos. Y la administración pública, sea cual sea, que haga lo que tiene que hacer. Pero los ciudadanos haremos lo que realmente necesita Doñana, que es cuidarlo de verdad, quererlo, amarlo, protegerlo, para disfrutar no solo los que estáis aquí tan cerca, sino los que estamos también al otro lado de Río Guadalquivir, porque este entorno nos da mucha vida y nos da mucha diferencia, mucha calidad de vida con respecto al ecosistema que tenemos. Así que os muestro nuestro apoyo y estamos dispuestos, como he dicho, no desde el ayuntamiento exclusivamente, sino de la ciudadanía generalizada entre mujeres, colegios, AMPA, asociaciones ecologistas, asociaciones de mujeres que también se han puesto en contacto con nosotros. Os tendremos una mano para venir al tajo, como decimos allí en mi pueblo, al tajo, no a venir a una reunión, que también venimos, os escuchamos, entendemos, publicamos cosas en Facebook, pero que cuando haya que venir con la soleta y a plantar árboles y a quitar hierbas, si hay que venir, os prometo que más de 100, 200 personas de Trebujena van a venir aquí a ayudaros cuando estemos por un tiempo. Muchas gracias. Manuel Naranjo.
Bueno, yo soy Manuel Naranjo, soy militante de Izquierda Unida y yo venía a decir dos o tres cositas. Primero, lo que se ha comentado del, como dijo los medios de comunicación, que era procedía el incendio de una carbonería, digo, definitiva, de un boliche, ¿no? Será del boliche, será de la carbonería, no digo que no, pero aquí es que coincide de que al otro día también hubo otro conato de incendio, precisamente en el término de Almonte, en el arroyo Santa María, que eso los medios de comunicación casi ni se han hecho eco, pero que ahí hubo otro conato que lo sofocaron rápidamente. A intervenciones de la clase política, Susana Díaz sale en los informativos y dice que no se va a recalificar ni un metro cuadrado del suelo incendiado. Muy bien, pero no dijo nada de las concesiones de más hectómetros cúbicos de agua, no dijo tampoco nada del gaseoducto, ni dijo tampoco nada del almacenaje de gas. Eso se lo pasó por alto, no sé el motivo, a lo mejor tuvo un momento de amnesia. De todas formas, también se habla de que se han quemado 8.900 hectáreas, pero no se habla tampoco nada de las consecuencias que ha sufrido la fauna, del desastre de la fauna. De eso no se dice tampoco absolutamente nada. Creo que también es la gran olvidada de esta catástrofe. Y yo, para terminar, lo que sí se me antoja decir que con todo esto, pues se tendrían que hacer, no proyectos, los proyectos, dice, vamos a hacer un proyecto de limpieza, un proyecto de restauración. Los proyectos dependen de la voluntad política. Yo creo que hay que hacer programas donde anualmente se prevean en los presupuestos de la comunidad, del Estado, de quien sea, de tal manera que sean programas que no desaparezcan en la vida. Y dentro de esos programas, pues bueno, está un programa de lo que son la mejora de los montes públicos. Y dentro de esa mejora de los montes públicos hay cosas que ya no se hacen en los montes, en los pinares, en las dehesas. Antiguamente los alcornoques, que eran árboles señeros, singulares, se le hacían sus robales para que el corcho tuviese más calidad. De eso nadie habla, de los robales que se le hacían a los árboles singulares, a los enebros, a la sabina, independientemente de la limpieza que se le haga. Esta formación política lleva en Doñana años y años reivindicando la poda en altura. Nadie la ha escuchado jamás. Y mira por dónde tiene que venir un fuego y un viento que se da como una característica para que precisamente el fuego se extienda en altura. Pues hagamos, combatamos tengamos prevención y hagamos podas en altura, que de toda la vida de Dios se han hecho en los montes públicos. Y en los montes privados se les obligaba a hacerlo. Sin embargo, la poda de altura se quedó olvidada. Eso era de un loco que estaba en un ayuntamiento de una formación política que es casi testimonial y nadie la escuchó. Sin embargo, ahora vemos las consecuencias de la poda en altura. Ni que decir tiene que muchas veces los señalamientos de los árboles, de los pinos que se tienen que talar, lo hacen algunas veces, no siempre, pero a veces lo hacen trabajadores con poca cualificación, que obedecen más a los criterios derivados de las influencias de las políticas económicas de los ayuntamientos o de los particulares. Los señalamientos de los pinos los tienen que hacer profesionales, no un peón que contrata una empresa pública, que sí, que lo contrate, que yo no estoy diciendo que no lo contrate, no se va a malinterpretar, pero que los señalamientos es algo muy delicado. Precisamente en Hinojo ahora mismo, hace 3 años, Izquierda Unida consiguió, hace 4 años Izquierda Unida consiguió paralizar una tala de árboles porque lo estimaba que estaba sobredimensionada la tala. Y precisamente hay un señalamiento en una zona de Pinar de Hinojo emblemática que van a arrasar con el pinar. Creo que esa actividad, esa función la tienen que hacer profesionales cualificados. Lo de la poda de altura que ya he comentado, lo de la limpieza y una cosa muy importante que para mí, si no consiguen paralizar
el neutralizar este fuego se hubiese colado precisamente en el corazón de Doñana y se hubiese colado en otra urbanización, se hubiese colado en Matalascaña del tirón. Porque cuando el fuego hubiese llegado al Museo del Mundo Marino, eso ya era imparable, ahí ya no había nada, eso pasaba el Flamero y llegaba a Malandar. Eso era ya imparable. Entonces, a mí se me ocurre que las líneas de cortafuego que están pegadas a la carretera, toda la que esté cercana a los plásticos y la que esté cercana a los montes, yo creo que las áreas de cortafuego tienen que ser un poco más grandes, más extensas, más anchas, en prevención de que venga otro viento con esas malas ideas. Y luego, dicho ese programa de mejora de los montes, a mí se me ocurre otro que también que jamás se ha tratado, o cuando se trata de una manera efímera, a voluntad de un maestro o de un claustro o de un consejo escolar. Tiene que haber un programa cultural, educativo, formativo, instructivo en las escuelas. La esencia de todo esto para mí es que la juventud, los jóvenes, los niños se peguen al terreno, y la única manera que se tienen de pegar al terreno es que hayan esa formación, esa sensibilidad, cosa que hoy día no existe. Hoy le preguntamos a un niño de Hinojo, de Mazagón o de Almonte o de Moguer dónde, qué, cuáles son las características de sus montes, y no saben ni lo que es un pino. No sabe si un pino da bellota o da piña. Es muy triste, pero es una realidad. Y yo, o a lo mejor una exageración por mi parte. Pero creo que ese programa educativo tiene que existir. Y yo ya con esto termino. Me tengo que ir porque le dije a Camacho que tenía una reunión a las 8:30 y ya me voy a pasar, pero llegará a las 9:15. No me pasa nada. Así que, gracias, muchas gracias. Más palabras. Pepe Caro, que no ha hablado todavía, y luego Rafael. Yo, mi nombre es Pepe Caro, como ya él lo ha dicho, soy vecino de base de Mazagón, no pertenezco a ningún partido político, aunque mis tendencias ideológicas sean las que sean, y por eso estoy aquí. Bueno, yo quiero ceñirme un poco al argumento que Pedro esgrimía, porque me parece a mí que esto ha nacido aquí en Mazagón, se ha atendido tarde desde mi punto de vista, y ahora explico por qué, y luego todos los problemas que habéis añadido aquí, están ahí concatenados, unidos, y son los que hacen que la catástrofe que ha ocurrido desemboque en lo que es, porque si no hubiese hecho tanto viento, si se hubiese atendido antes, si el cuerpo de bomberos hubiese estado personalmente dotado como debe estar y no recortado, y los demás entes y elementos que han estado interviniendo hubiesen estado con la dotación adecuada, evidentemente el fuego no pasa de la carretera del cruce, que le llamamos nosotros, que es la que donde está el camping y el Hotel Solvaza. Y en principio, porque aquí hasta ahora la palabra más oída, pronunciada y escuchada es Doñana. Y a mí Doñana me preocupa, porque soy ecologista, soy amante de la naturaleza. Pero me preocupa más Mazagón y sus alrededores en principio, porque aquí es donde vivo y este es un núcleo de población permanente que en aquel momento no tiene las 5.000 personas que viven aquí asiduamente, sino que tenían alrededor de 20.000 personas. Entonces, yo quiero hacer hincapié en esa cuestión. El fuego se dice que empezó a las 8:15, no es verdad. El fuego empezó a las 6:15, a las 5:45. Este que está aquí, a instancia de mi mujer, que tengo que decirlo, las mujeres son mucho más intuitivas que nosotros, ve una nube, no sé si recordáis que ese sábado el día estaba como entrenublado, soplaba un enorme viento caliente que todos recordamos, muy bien. Pues ve aparecer una nube y me dijo,
eso estaba con unos compañeros en mi casa y dijeron, no, eso es una nube que está el día, nos asomamos a la azotea. Y había dos núcleos que desde mi punto de vista estaban apagados. Yo conozco esta zona a los alrededores porque me la trillo con la bicicleta por activa y por pasiva. En la zona que yo llamo y que se ha dicho después, que es donde empieza el foco de las Peñuelas. Efectivamente ahí había un foco, una enorme masa de humo negro y al lado, hombre, al lado desde donde yo lo veía, en un sitio bastante alto, en una perspectiva bastante buena, había otro foco. Pensé, incluso les dije a mis amigos que estaban conmigo, que fuimos a verlo arriba, a la azotea, que ese fuego parecía extinguido. No le dimos como más importancia porque pensamos que brotes como esos se dan. Pero pienso que ese fue el momento y el inicio de la catástrofe. Luego sí, evidentemente, se han visto las fotografías de tres puntos en determinados momentos sobre las sobre las ocho y algo. Bueno, yo he visto correr el fuego a lo largo, aquí ha hablado Manolo ahora, de la tala, de un sitio, de una zona del Pinar que ha estado talada desde hace dos años o tres. Ya, se ha hecho una entresaca de pinos. No sé si me han hecho técnico había de medio ambiente, había, eso te lo puedo decir también, sé que lo había, pero a veces tú mismo veías los pinos que estaban señalados y tú dices, pero esto me corta el pino este, me corta aquel, no, eso te lo dices tú, pero yo no. No soy técnico y ahí no puedo entrar, claro. En una zona que ha ocurrido de esa manera. Bueno, yo tampoco quiero extenderme excesivamente. Yo lo que quiero hacer hincapié en lo que Pedro decía al principio. Si el fuego, en vez de seguir esa línea, que luego rebotó y vino para atrás, que por eso nos fuimos desalojados de nuestras viviendas, porque el fuego rebotó, sé que no lo habéis visto, pero yo os lo digo. Hay zonas, corrales, zonas verdes en las que el fuego no ha tocado nada. Eso evidentemente es problema del viento, ya todos sabemos, ella lo dio al principio que ha sido uno de los elementos en el que todo el mundo coincide. Pero desde mi punto de vista, yo pienso que sí, que todos estos proyectos que estáis diciendo, incluso uno que me ha gustado mucho porque lo de la ganadería ecológica, es decir, los cortafuegos naturales que los provoca la ganadería y que ellos no quieren escuchar ni siquiera, ni que se acerquen a los ñanos, pero si ellos quieren acercar a esta zona, porque estamos hablando del preparque, incluso ni siquiera del preparque, y esto es una zona conflictiva y problemática para los que no viven aquí, no lo sepan, dependiente. Pues esto no es un pueblo, esto es una pedanía dependiente de dos municipios, a más inútil. Y en fin, aquí voy a contar más historias. A lo que voy, que desde mi punto de vista, lo primero que no se puede dejar es como la sanidad o la educación, servicios vitales que pueden salvar evidentemente a la población y evidentemente también a una zona ecológica que si no se actúa contundentemente, bien. Entonces, que habláis de previsión, perfecto, nada que discutir, es que hay que hacerlo, es necesario, pero que ante los imponderables que se han producido en esta catástrofe, lo más triste y lamentable es que todos los medios que se podían haber puesto en activo de forma eficaz no se han hecho, incluso por intereses, sea sindicales, llamémosle como sea, o reivindicativos que tengan los bomberos, tengan lo que tengan. Eso es muy triste y es muy lamentable. Yo no estoy hoy en una manifestación empieza a las 8, ha empezado a las 8 en la eso de Río Tinto. Estuve aquí el viernes en una reunión, que no sé si aquí hay mucha gente de Mazagón, y si estuvieron aquí el viernes, podíais haber visto, esto fue masivo, pues la gente está muy sensibilizada con este tema. Está sensibilizada con el tema de la repoblación, como ha dicho aquí este hombre, el alcalde de Peruena al final. Pero digo yo, esta gente merece además que tengamos que coger la soleta y tengamos que hacerlo nosotros, o tenemos que cogerlo ellos primero, que venga con la soleta y nosotros decimos que vamos con ellos.
es lo que digo, me pregunto, simplemente. Porque es que esto nos lamentamos continuamente. Ahora mismo la gente de Río Tinto, por ahí está el alcalde de Zalamea, que está en la misma circunstancia que está nosotros, 500 personas desalojadas, etcétera, etcétera. Yo digo que el tema del desalojo, se ha hablado aquí de los planes de emergencia y de los planes de evacuación. El plan de evacuación, evidentemente, está dentro de los planes de emergencia que obligatoriamente tiene que tener todo ayuntamiento. No puedo decir que el de mover lo tiene. Sé y me consta, por hecho, sé que lo tiene. Es participado en la elaboración. Pero la evacuación aquí se hizo muy correctamente, pero la verdad sea dicha, aquí en ningún momento, afortunadamente, ha habido una necesidad perentoria de salir huyendo. Si hubiese habido ese problema, no tendría que subirse más. Porque si hay gente aquí que vieron el éxodo del sábado, me dará razón en que si hubiese tenido que salir de forma precipitada y de forma... Eso estuvo bien, las cosas como son y cada cosa en su sitio. Entonces simplemente quiero hacer esa alusión a lo que afecta, a lo que afecta, ha afectado y está afectando a esta cuestión. Y luego alguien lo ha dicho por ahí, no creo que fue ya al inicio, tenemos que seguir dando la imagen de que afortunadamente Mazagón ha sufrido dentro de la catástrofe el menor daño posible y que todo esto sigue operativo, activo y en perfectas condiciones. Esto es un paraíso y sigue siéndolo, aunque un poco demacrado últimamente con lo que ha ocurrido, pero sigue siendo nada más. Gracias, Fernando, de igual. Voy a procurar otra vez lo más breve posible. Primero, se ha hablado y se habló cuando se filtró, entre comillas, que yo creo que no fue una filtración, sino que fue de manera consciente, a ver si cobada, cuando se filtró el origen, el presunto origen del incendio, que se vio que era un boliche. Cuando escuchamos hablar de un boliche, yo por lo menos me imagino una cosa así, medio campo muy putre, de extraño, que un individuo hace... No, de boliche nada. Eso es una instalación industrial que yo no la he visto en sitio, la he visto por fotografía en toda regla, ojo. Y que desde mi punto de vista, por lo que he visto en la foto aérea, estaba bien gestionada. Eso es lo primero. Segundo, coincidir, este hombre lo ha dicho de nuevo, en la necesidad que tenemos de, no en Doñana, sino en general, de rehumanizar nuestros montes para volver a hacer la gestión sostenible que durante siglos se ha venido haciendo en nuestros montes. El ser humano es una parte, o era una parte integrante de la naturaleza, y como tal, pues como un lince, pues la modelaba, en fin, y era la forma de aprovechar el monte de una manera sostenible. Una cosa que se me pasó antes de decir en cuanto al estado del infierno del Monte de Mar, que hace un par de días salió no sé qué asociación de gerentes, no sé qué asociación, de una empresa que se dedica a temas forestales, que decían que en el último año y pico se han dejado de invertir 17 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, que deberían haber estado dedicados a la limpieza de y demás. En cuanto a lo de la población que se ha sensibilizado con el tema, las llamas son muy escandalosas y ese escándalo ayuda a sensibilizar. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo para que una vez que nos vayamos olvidando del incendio, la población se siga sensibilizando con esos otros incendios invisibles que comenté en mi primera intervención y que son muchísimo más graves que el incendio que se ha producido estos días atrás
por escandaloso que haya sido, por hectáreas quemadas, por los riesgos que ha habido para la población, porque eso es lo que dicen los subterráneos, acaban con Doñana en una o dos décadas, este año. Eso es otro. En eso hay que sensibilizar a la población. Y dos temas más, muy brevemente. Otro tema que nos obliga a repensar el tema del incendio es el tema de los asentamientos de inmigrantes, no solo aquí, sino en general en muchos montes de Andalucía, porque por dos cuestiones. Primero, porque es de humanidad, pero si resulta que no somos humanos y no repensamos el tema en función de eso, lo deberíamos de repensar en el sentido de que estos campamentos de inmigrantes se asientan en medio de zonas forestales y son un gran riesgo de incendio, porque los señores tienen que cocinar, se tienen que calentar y son un gran riesgo de incendio. Yo he visitado algunos y es alucinante, pues no, y sobre todo es que si hay un incendio y se queman, ¿qué somos? ¿Unos vándalos, unos bárbaros, unos criminales? Entonces, ese tema es también fundamental repensarlo, y esta gran catástrofe nos brinda esa oportunidad. Repito, después de que sea la última para muchas cosas, nos brinda esa oportunidad. Vamos a tratar de aprovecharlo. El último, que ya digo muy brevemente, es el tema del voluntariado. A mí el voluntariado me parece una de las cosas más loables que puede albergar un ser humano. Pero no creo que el voluntariado sea la solución, ni que deba ser la solución a la restauración ambiental del espacio de Doñana. Voluntariado no, lo que hay que crear es empleo.